Bueno, Silvana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Estamos con Silvana Hernández, que, bueno, en Campana es un hecho que por tu faceta deportiva con el running, con el atletismo, ya te has hecho un lugar y más o menos en Campana la gente te conoce. Pero hoy vamos a hablar de otra actividad bastante nueva, que ya, bueno, un poco podrán ver de qué se trata. Ella es Lupi y lo novedoso de tu nueva actividad es que vos haces una actividad deportiva con ella en simultáneo. Sí. Se llama Canicross. Y es, o sea, pues correr, básicamente es correr con tu perro. Bien. Poder hacer lo mismo que yo venía haciendo, pero solamente que ahora con ella. Muy bien. Fuera de cámara nos contaste cómo comenzó esto, o más o menos cómo comenzó, y tiene mucho que ver con estas cosas que nos obligó la pandemia a cambiar, el aislamiento. Contalo vos, porque es muy interesante. Sí, bueno, yo lo que te contaba es que en pandemia, obviamente que estábamos 24 horas del día juntas, y cuando habilitaron para poder empezar a entrenar, el club no estaba abierto aún, y entonces empecé a entrenar en la calle. Y lo que me pasaba es que como tenía la posibilidad de llevarla, empecé a entrenar mucho más con Lupi. O sea, la llevaba a todos mis entrenamientos, básicamente. O sea, vos por lo pronto ya antes de hacer eso ya sabías que podías salir a correr y que ella no te iba a seguir, que no iba a ser una tortura la experiencia. Ella te iba a seguir, no, eso lo sabías. No, porque, claro, Lupi tiene 7 años y desde que es chiquita hace, o sea, actividades. Yo la llevo a pasear sin correa. Hemos salido a correr en un montón de entrenamientos, yo la he llevado y sé que puedo llevarla sin correa y ella corre al lado mío, no hay, digamos, con eso no hay problema. Bien, o sea que es una perra que está estimulada y que, digamos, no, vos sabías que eso lo iba a poder cumplir. Sí, sí. Ahora, sí. A comienzo de este año se dio lo de empezar a competir. Claro, en realidad porque, o sea, en pandemia, por lo que te decía, en Instagram me apareció una publicidad de una escuelita canina. Escribí y ahí me pasaron información, fui a una clase un domingo en Vicente López y ahí me enteré, digamos, de todo lo que incluía esto. Nos invitaron a un campamento, fuimos, participamos y ahí descubrimos, digamos, lo que era el canicross, que era esto de correr con el perro. Para mí era como algo ideal porque como que incluía dos cosas que a mí me encantan, básicamente correr y a la vez poder compartir con ella, que yo todo el tiempo la llevaba a todos lados. Entonces, poder hacer esa misma actividad en una era como lo ideal, digamos. Claro. O sea, vos pasaste de una actividad en la que dependías de vos sola y que vos sabías cuáles son tus límites y demás, y ahora pasabas a una en la que era todo, no todo, o sea, tu parte no es nueva, pero la parte de la reacción de Lupi, de si le iba a gustar, si iba a estar motivada, tenías que descubrirlo. Claro. Bueno, pero y aparte te fue bien de entrada, porque sí, en realidad porque yo creo que Lupi estaba acostumbrada a correr, es súper activa, es una perra que le gusta pasear, le gusta salir, y como, digamos, todo lo nuevo y las cosas nuevas la estimulan y reacciona bien. Y a mí también, digamos, o sea, para mí era algo nuevo, algo que me estimulaba como a hacer algo diferente. Entonces las dos tuvimos como una buena respuesta a eso. Bien, entonces lo que nos habías contado es que hay un campeonato nacional. Ustedes están, aparte, vale decirlo, no están haciendo esto solamente de forma de hobby, sino que están federadas. Hay una federación de esta actividad que vos me explicaste que se llama Mushing, la actividad, digamos, la disciplina que engloba a Canicross. Claro, y que hay digamos, otras aparte. Canicross, después puedes hacerlo en bicicleta o en una especie de monopatín, digamos. Sí, en realidad empezamos de manera recreativa, lo de la federación surgió, lo propusieron desde el grupo, para ellos también era como para la mayoría como algo nuevo, poder federarnos y poder competir de esto, de un campeonato nacional. Pero o sea, porque les vieron condiciones. En realidad la propuesta estaba abierta a todos. Ajá. Todos los que fueran del grupo, todos pueden federarse y participar, digamos. Eso. En realidad lo bueno de esto es que no es algo que sea sí o sí competitivo. La idea es que sea algo divertido y que sea un lugar de entretenimiento. Claro, que el objetivo sea que el animal sea que la pase bien. En realidad como que esa es la base, digamos, que la pasemos bien, sobre todo ella, pero bueno, nosotros también. Y lo de competir sería como algo secundario, más allá de que después
hay toda una organización detrás de eso, claro. ¿No? Porque hay campeonatos nacionales, sudamericanos, mundiales. Pero bueno, siempre, yo pienso que siempre como que uno tiene que tener de base que lo haces para divertirte con tu perro. Que claro. La idea es disfrutar. Después, o sea, son venga... dos mentalidades distintas las que vos tenés, por ejemplo, cuando vas a competir en representación del Club Ciudad de Campana, vos ahí vas a ganar sin ninguna duda. No, ¿tampoco no, es así? No, en realidad no, porque en realidad la competencia y los logros terminan siendo una consecuencia de si vos disfrutás de lo que hacés. Claro. O sea, yo, la realidad es que yo no empecé a entrenar atletismo porque creía que iba a ganar algo, porque en realidad uno, o sea, yo ya no tengo 20 años y como que uno empieza para hacer algo, para estar bien y sobre todo para pasarla bien y como que sea un ambiente recreativo y de disfrute. Después lo que viene, digamos, en consecuencia a eso, genial, y si podés competir, si podés ganar, buenísimo, okay. Digamos, pero sin olvidarte que para mí lo principal es disfrutarlo, pasarla bien. Bien, y volviendo entonces, vos también, otra de las cosas que nos comentaste es que la raza de Lupi no es, digamos, la más habitual en las competencias de canicross, que por eso estaban sorprendidos, por su gran rendimiento no siendo una de las razas más poderosas. Corredora, digamos. Corredora. Sí, en realidad cualquier perro puede correr. Yo, cuando vas, hay una parte competitiva y hay una parte siempre que es como una propuesta de una correcaminata y en la que ahí hay de todo tipo de perro. Pero inclusive la parte competitiva, hay razas que no te imaginás ni ahí que van a correr. No sé, hay salchichas, hay perro batata y después ponele, bueno, tenés las super razas que son las como las más aptas, digamos, no sé, las que tienen más... sí, más predisposición más natural para correr, sí. Pero también hay perros. Pero por ejemplo, no sé, si digo una estupidez, voy a decir, pero por ejemplo, se puede ver. ¿Cuál sería el animal más predispuesto? ¿Un galgo? ¿Sería, no sé? Los que más veo son los que te decía, los que son de caza. Claro, los braco, okay. Los vislas, ese tipo. Mencionaste border collie. Border también. Collie. Okay. Pero hay perros de todo tipo, no es que tenés que tener el perro. O sea, la idea es que vos, con tu perro, vayas y participes y te diviertas, no es que vos vas a comprar un perro para eso. Exacto. O sea, la idea no es esa, sino que con tu perro, con el que tengas, con el de la calle o con el que tengas que sea tu perro, puedas ir y participar. Bien, y el campeonato nacional son tres fechas en tres lugares geográficamente alejados, eso está bueno, que me dijiste que eran Victoria, la fecha 2. La fecha 1 fue en Buenos Aires, la fecha 2 en Victoria, Entre Ríos, y la 3 en Córdoba, en Santa Rosa, en Calamuchita. Y bueno, yo ya me contaste, pero contalo vos, ¿cómo fueron los resultados? Pues son sorprendentes. En la primer fecha, en Buenos Aires, salimos primeras, ganamos. En la segunda fecha salimos segundas y en la tercera fecha en Córdoba quedamos cuartas. O sea que de la nada, o sea, del debut a ser favorita, digamos, con favoritas las dos. Sí, no sé si diría favoritas, pero bien. Nos fue bien. Y con eso lograron el acceso, el pasaje al sudamericano. Al campeonato sudamericano. ¿Que va a ser dónde y cuándo? Que va a ser en Chile, en Villarrica, uh-huh. En mayo del año que viene. Muy bien. Falta todavía. Falta, okay, sí, okay. Tenemos tiempo para entrenar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de... la relación de la runner con su otro costado, más bien amante de los animales y en particular de su Lupita, a quien también entrenás, entiendo, ¿no? ¿Competiste? ¿Empezaste este año? Empecé este año, sí. Ella siempre tuvo, no sé si le diría entrenamiento, pero en realidad siempre fue activa. Siempre fue una perra que dediqué tiempo a que ella haga actividad. O sea, en el agua, a ella le encanta nadar, así que pileta, o si podía ir al río, iba al río. Hemos ido al mar y nada, un montón. Y después, bueno, su disco es como su cosa preferida, así que todos los días me hago un tiempo para llevarla a la plaza o a algún lado a jugar un rato, digamos, y ahora, bueno, a entrenar, digamos. Pero la idea siempre es que para ella sea algo divertido, un entretenimiento, que no sea una obligación, digamos. ¿Viste? Por ahí uno a veces, yo entreno atletismo, ¿no? Y a veces no tengo ganas y voy igual. Bueno, en el caso de ella no, en el caso de ella si tiene ganas va, que suele tener ganas,
Y si no, hacemos otra cosa, pero que no sea una obligación, digamos, que para ella sea un entretenimiento. Ese es un costado que por ahí no se tiene mucho en cuenta cuando se piensa en competición. Que en este caso, tengo entendido, el canicross tiene como prioridad que el animal sea el que guíe al claro. humano, ¿no? En realidad es el perro es lo principal. Digamos, el perro siempre tiene que ir adelante. Vos nunca podés sobrepasarte, o sea que no tus piernas no pueden sobrepasar las piernas de Lupi, porque la idea es que ella tire y vaya adelante. Si el perro se queda atrás cuando vos estás corriendo, es como que significa que el perro o no quiere correr, o no tiene ganas, o no va, y la idea es que priorices eso. De hecho, en las competencias hay jueces por todos lados que fiscalizan eso, que vos no maltrates al perro, que el perro siempre vaya adelante, que no le grites, hay sanciones por todas esas cosas, como, o sea, porque la prioridad es el perro. Qué y lindo. Eso está bueno porque, digamos, yo empecé no porque quería competir, de hecho ni sabía que existía todo esto, empecé porque me permitía pasar más tiempo con ella en algo que era divertido. ¿Cómo fue que llegaste al...? Por las redes me enteré que existía una escuelita canina. Escribí, me contestaron enseguida. Fui a Vicente López a una clase y la verdad es que, o sea, re buena onda. Encontré gente como que encontrás toda gente que es igual a vos. De repente decís, ah, no soy la única que va a todos lados con el perro, que con el perro hace todo. Había todo un mundo ahí. Me invitaron a un campamento en Pilar. Fuimos en un fin de semana en carpa, todos con sus perros. Había, no sé, como 50 perros, 50 personas. Y hacíamos todas actividades que incluían la participación con el perro. En ese lugar era correr, nadar, bueno, un montón de cosas. Y ahí fue como un mundo, digamos. Así que desde ahí, para adelante con eso. ¿Eso es lo que se conoce como mushing? El mushing, no soy como la más apta para hablar, pero el mushing tiene incluidas varias disciplinas. El canicross es lo que nosotras hacemos, que es correr con el perro. Uh-huh. Pero existe el bike shoring, que es igual, pero vos vas en bicicleta, y el scooter, que es una especie de monopatín grande con ruedas de bici, en donde también el perro va adelante. Esas tres cosas están incluidas dentro de lo que sería mushing. Después, la escuelita canina, que es donde yo empecé a participar, en realidad es una escuela de sociabilización. La idea es que el perro sociabilice con otros perros, aprendan, hagan actividades, y ahí como que es un poco más abarcativa que lo que sería el canicross exactamente, porque les enseñan ejercicios de desapego, ejercicios de autocontrol, ejercicios de propiocepción, de olfato. Es como que tiene todo, digamos, es como un poco más allá del canicross. El canicross después, digamos, sería como la actividad competitiva. Es como uno puede hacer canicross después de toda esta otra parte que te enseña. También intuyo que en esa actividad participás vos porque se trata de generar un lazo más fuerte, claro, ¿no? La idea es generar esa conexión, una entre conexión con el perro. Y que va más allá de una competencia. Que eso es lo que a mí me gustó de, digamos, del grupo en el que yo estoy. El grupo este, digamos, como que la competencia queda en segundo plano. Y la idea es esa, que vos generes un lazo con tu perro y que el perro aprenda a, digamos, a sociabilizarse, a poder compartir, a poder estar con vos como está ella ahora, de que no sea reactivo, como que te enseñan muchas cosas para que vos puedas tener, digamos, una buena conexión, una buena relación con tu perro. Y de hecho yo ponele a Lupi, la llevo a todos lados y no tengo ningún problema, o sea, es una perra súper tranquila, obediente, no. Podés hacer un montón de cosas incluyéndola porque como que aprendió todas esas cosas. Se presta. Sí. ¿Se sorprende la gente cuando te ve que vas a todos lados, que haces todas tus actividades ella? Muchos sí. Acá es como que todavía el tema del perro no está tan incluido, digamos. Yo tuve la posibilidad de viajar y
yo fui a lugares, no sé, me acuerdo una vez que estuve en Estados Unidos y yo me fui a probar ropa y entré a un vestidor y al lado mío estaba una persona con un perro. Y adentro del shopping estaban los perros y en el tren estaban los perros, en los restaurantes, en todos lados. Acá es como que ahora se empezó como, viste, los lugares pet friendly, sí, empezaron como un poco más, pero de hecho en algunos lugares son súper reacios. Yo voy a algunos lugares, pues, y el perro afuera. Y después otros lugares que no, todo lo contrario. No sé, la verdulería a la que yo voy acá cerquita es hola Lupi, todo el mundo hola Lupi, y le convidan cosas. Como que hay todavía... Está como mitad y mitad, digamos, pero... También es algo que vos vas creando a medida que te vas mostrando más con ella, compartiendo todas tus actividades. La gente, especialmente la gente del barrio también, ya te reconoce y es como que sabe que es como un anexo. Sí, si te van a ver a vos, te van a ver a vos con Lupi. De acá, del club, me pasa lo mismo. Del club. Vos acá en Campana entrenás de forma, o sea, solitaria en la ciudad. ¿Y también hay un club o no? Sí, yo entreno en el club. O sea, en realidad yo soy atleta del club Ciudad de Campana. Uh-huh. Digamos, yo entreno ahí adentro, que ahí Lupi no puede ir. Entonces ahí entreno sola, digamos. Pero todos los torneos, todas las competencias que voy, que participo yo sola, Lupi va. Es como parte, es como la mascota del equipo. De hecho, en todas las fotos grupales está ella, en todos lados está Lupi. Ya todos la conocen. Bueno, y para ir cerrando la nota, podemos... ¿Lupi? ¿Qué pasa, Lupi? ¿Qué pasa, Lu? Listo. Para terminar la nota, no puedo no preguntarte con respecto a la actividad individual tuya como atleta, que, bueno, el fin de semana pasado hubo una carrera. Vamos a hacer una aclaración, porque por ahí yo doy por sentado cosas y no conviene hacerlo. Vos sos... un atleta del equipo del Club Ciudad de Campana, que está dirigido por el entrenador Diego Marquine. Y al igual que el otro día estuvimos hablando con María Florencia Mínguez, son, digamos, medio fondistas, se podría decir, runners, no sé. Sí, corredoras. Pero vos también haces competencias de pista corta distancia. Sí. Okay. Bueno, pero lo que hubo la semana pasada fue una competencia este domingo en Zárate, de la Cooperativa Eléctrica, que es casi un clásico ya del calendario. Sí. Y que es de 10K, de 10 kilómetros. Que es como, por lo que entiendo, tu distancia. Sí, en realidad los 10K era como mi distancia, pero en la pandemia un poco me aburrí y le propuse a Diego cambiar, porque estaba aburrida, digamos. ¿Pero que más pista y menos calle? Más pista y menos calle, sí. Bien. Esa fue la idea. Y bueno, o sea, de hecho, muchas de las competencias últimas fueron de pista. 1500, probé correr 800, 1500, 3000, 5000. Y como que 10 quedó rezagado, digamos. Okay. Aunque lo sigo haciendo, porque las competencias de calle suelen ser de esa distancia o para arriba. Claro. Entonces lo hago igual, de hecho tengo base para esa distancia. Estoy perdiendo por completo la estructura de las cosas que te iba a preguntar, pero me surgen cosas. Vos en 2019 participaste de un Ironman. En 2019, sí, de un medio Ironman. De un medio Ironman, ok. Hiciste la parte de pedestrismo, claro, que son 21K. Ahí yo no me dedico a esa distancia y de hecho cuando se lo propuse a Diego, me dijo, mira, o sea, vas a poder hacerlo, tenés base para hacerlo, pero andá y divertite, claro. O sea, pasala bien. Y me fue bien, pienso como, o sea, me sentí súper conforme con el tiempo y con el rendimiento, pero no es una distancia a la que yo me dedique. De hecho, fue la única vez que corrí eso y ahí quedé, digamos. Ok, yo lo que quería aclarar es algo que no lo vas a decir vos por una cuestión de humildad y demás, pero en lo que es carreras de calle, en el atletismo también sos una atleta destacada, pero en lo que es carrera de calles sos... Creo que sin ninguna duda, sin temor a equivocarme, la mejor de Campana y aparte de las mejores de la zona. Por ende, yo apenas llegué y te pregunté cómo te había ido en la competencia de Zárate. Dije directamente, imagino que ganaste. Me dijiste que ganaste, te fue muy bien. Sí, me fue bien, sí. Bien, ¿y qué sigue ahora aparte? Después de la de Zárate, ¿qué competencia tenés en mente? El primer fin de semana de noviembre, vamos a un campeonato nacional máster. Creo que Flor había hablado algo de eso, que es
el campeonato máster es una categoría mayores de 30 años. Es muy cruel. Es muy cruel. Es muy cruel que te llamen máster cuando tenés 30 años. Es muy triste. Bueno, nos costó aceptarlo y dijimos, bueno, vamos a federarnos en máster y lo hicimos. Así no, porque aparte hay que decir algo. Vos cuando corres en estas competencias de calle, como por ejemplo la cooperativa la de Zárate, competís contra chicas que tienen 18, 19 años y les ganás a ellas. O sea que el máster, el rótulo es un poco cruel. Sí, sí, pero bueno, hay que llevarlo con orgullo. Ok, ok. O sea, yo no digo, o sea, me pasa eso. Yo en digo, remo bueno, es a partir de los 27 años. Vos con 27 ya puedes ser máster en remo. Claro, bueno, acá es a partir de 30. Ok. Pero bueno, es como vos decís. Después en la calle se ven los pingos, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, repasando. Ganaste en Zárate y tu próxima competencia es el Campeonato Nacional Máster. Bien. Que es el primer fin de semana de noviembre. En realidad es jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí voy a hacer pista, sí, y voy a hacer 10K. O sea, la idea, okay, es voy a hacer 800 metros el viernes, el sábado voy a debutar en obstáculos, que es para lo que estuve entrenando el último tiempo, que eso es como un desafío para mí porque nunca hice eso, son 2000 con obstáculos, que tenés la fosa de agua, no sé si conocés la prueba, pero para mí es un desafío y va a ser la primera vez ahí. Y el domingo cerramos con 10K. Y bueno, para terminar, ¿sabes que el otro día en el lugar de entrenamiento de la Ciudad de Campana con el equipo de atletismo, a uno de los chicos le preguntamos, porque nosotros podemos percibir con facilidad que Diego Marquine es un entrenador que, aparte de ser bueno en lo estrictamente deportivo y profesional, es muy querido. Y le pregunté a uno de estos chicos, que dicho sea de paso, dijo que con mucha confianza en su entrenamiento y en su entrenador, que a los bonaerenses iba a ir a ganar. Sí. Le pregunté qué podía decirnos de Diego, ¿no? Y se emocionó enseguida y, sí, y bueno. Para vos, ¿qué significa Diego? Y es muy similar a eso. Diego, o sea, nos conocemos. Yo arranqué a entrenar cuando tenía 11 años. Primero empecé con otro entrenador, con Leo Fagiano, pero Diego ya estaba ahí y enseguida pasé al equipo de Diego. O sea que, nada, me conoce desde chica. Para mí siempre fue... Yo siempre, de hecho, se lo digo a él, que siempre estuvo mi papá y él como figura, digamos, no sé si de respeto o de ejemplo. Uh-huh. La verdad es que, digamos, en lo profesional siempre fue un ejemplo para mí por su forma de manejarse y su forma, sobre todo, como de involucrarse, uh-huh, con sus atletas. Siempre, o sea, no, yo no me voy a olvidar jamás que el club, un año que hubo crisis, cerró la actividad, sacó atletismo. Y hubo un bache, digamos, ahí en el que nos fuimos a entrenar a Puerto Nuevo y Diego nos entrenaba gratis. O sea, él nunca dejó claro, al había grupo un compromiso con la actividad y con su disciplina. Estábamos anotados a torneos bonaerenses, todo, y él siguió toda esa etapa gratis hasta que la municipalidad tomó atletismo, de hecho cambiamos de federación porque el club, no pertenecíamos más al club y nos fuimos a otra federación. Y eso, yo era chica y en ese momento no me daba cuenta, pero hoy mirándolo desde afuera, digo eso y digo, qué groso. Se puso tipo, el equipo al hombro y salvó la situación. Claro, siguió y él iba como iba al club, iba en ese momento a Puerto Nuevo y nos entrenaba a todos y la verdad es que no cobraba un mango y nunca nos dejó en banda. O sea que, ¿qué te puedo decir? Sí, 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 muy en sintonía y en línea con lo que nos dijeron el hace dos viernes en el club. Bueno, confirma todo lo que venimos escuchando. Silvana, muchísimas gracias. Y a Lupi también, por supuesto. Gracias a ustedes. Cuando no hace falta, no hace falta. Hay que administrar las energías, claro.